Decir Teatro Tomás Terry es decir Cienfuegos. Por eso no extraña que una de las obras contempladas en el programa por el Bicentenario de la Ciudad incluya a esta una de sus instituciones más emblemáticas. Le invito a conocer en qué medida se han ido cumpliendo esas expectativas. ¿Me acompañan? Este proyecto de restauración de los mosaicos es muy importante, primero porque es la imagen del teatro, segundo porque son los únicos mosaicos italianos, venecianos, que existen en Cuba, ubicados en la fachada de un edificio público, por lo cual adquiere un valor extraordinario. Bueno, los mosaicos son posiblemente, junto con el plafón, el elemento patrimonial más importante que hay en el teatro y uno de los más importantes de Cuba y de América. Son los únicos mosaicos en Cuba a esa altura, en exterior, a 22 metros de altura, y los segundos en América. Esos mosaicos hace muchos años que se le hizo una intervención no total, y en estos momentos se le va a hacer una intervención total. Con la ayuda de Cuba Cooperación, tenemos con la suerte, nos donaron un nivel de euros importante, alrededor de 50.000 euros, nos donaron la asistencia técnica, que es donada. Hoy contamos, en estos momentos estamos con dos franceses, que son los que van a hacer, artistas que van a hacer la restauración o van a encaminar toda la restauración con muchachos jóvenes del territorio que lo están enseñando. Llevamos 3 meses, después de que ellos hicieron la preparatoria, trabajando todo un sistema de andamiaje bastante complicado por su estructura y por su peligrosidad, para poder entonces bajar los mosaicos y trabajar entonces los nichos, donde buscando las causas que provocaron que esos mosaicos se hayan colapsado en el tiempo. Ellos certifican la seguridad, que ya pueden subirse, que ya pueden trabajar allá arriba, y si hiciera hacer falta algo más, lo haríamos, porque para nosotros estamos trabajando, eso es andamiaje, lo estamos trabajando por exceso de seguridad, no por defecto. Ahí lo primero es que garantizar la vida humana. En diferentes visitas que se han realizado a Francia, se logró contactar a través de Cuba Cooperación con un excelente restaurador italiano radicado en Francia, que tiene una vastísima experiencia y rápidamente asumió este reto de la restauración de los mosaicos. Anteriormente, hace algunos años, se hizo una acción puntual para consolidar un poco los diferentes componentes llamados teselas que tienen los mosaicos. Pero como el soporte realmente es de madera y está deteriorado completamente producto de la humedad, se han ido desprendiendo continuamente esos componentes, por lo cual hoy se va a hacer una restauración muy seria, muy profunda, que vamos a extraer esos mosaicos actualmente, traerlos aquí, restaurarlos, colocarlos sobre un nuevo soporte que no se deteriore producto de la humedad y volverlos a colocar. Por supuesto, hay muchos elementos faltantes que, aunque se han recuperado múltiples teselas, pero también se han traído desde Italia las teselas similares que tienen este tipo de mosaico. Que su formación fue en una de las escuelas más grandes de Ravenna, de mosaísta. Una escuela de mosaístas bizantinos. Que él principalmente hacía la restauración de los mosaicos antiguos. Que es una de las razones por las que él vino a Cienfuegos y está hoy aquí. La efectividad de cada restauración es
es una es algo propio y difícil de cada una. Él ha hecho restauraciones de mosaico greco-romano, bizantino y más moderno también. Y que aquí tenemos una complicación específica. Que hay muchas complejidades que no son claras, que no son normales. Dice que él piensa que el fondo de cada mosaico es de madera, pero que con el agua se ha hinchado, se ha acrecentado. Que eso es una de las complejidades, uno de los retos que tiene esta restauración. Y que esto es una de las cosas por las que este trabajo tiene, porque tuvo que hacer unos estudios para ver cómo se hacían este tipo de trabajo. Que la idea es hacer cada trazo, cada línea de cada uno de los mosaicos para hacer el proceso de la restauración. Que se va a escribir todo y que todo debe ser archivado. Cuando se van a colar, se van a pegar los mosaicos. Donde se encola para desencolarlo, para poder bajarlo en pequeños pedazos. Lo bajamos y lo ponemos dentro del teatro. Y se va a comenzar todo el trabajo de la limpieza. Cuando se termina el proceso de limpieza, se reúnen todos los pedazos para unir el mosaico completo. Y luego se va a reconstruir la parte faltante. Él piensa que esto se ocurriría mínimo 4 meses. Dice que para hacer este trabajo él cuenta mucho con la gente, con los cubanos. Que él va a continuar esto hoy, mañana y todo el resto del tiempo que queda aquí. Para preparar bien a los estudiantes que van a hacer el trabajo. Y que él va a mirar, a supervisar todo el trabajo. Este trabajo, que va a ser muy serio, va a ser una escuela para los alumnos de la Escuela de Oficio, para los restauradores o los artesanos del Fondo de Bienes Culturales, se va a convertir en un aprendizaje sobre una técnica bizantina que realmente, por supuesto, Cienfuegos no existía cuando se empezó a utilizar. Y segundo, es el único caso que hay en Cienfuegos con estas características. Y esperemos que en enero del 2019 ya esos mosaicos estén puestos, o se pongan, también de ponerse en enero del 19, que es la fecha que está establecida con la cual estamos trabajando. Ya están los materiales aquí, el 90% de los materiales. Hay algunos que todavía están en gestión, pero que pueden esperar un tiempo más porque son para etapas más avanzada de la restauración. Que él está aquí para aplicar ese conocimiento. Mes compétences. Su competencia. Et ma culture. Y su cultura. Et je le fais parce que j'aime ce pays et j'aime les Cubains. Que él hace este trabajo porque él ama a este país y ama a los cubanos. El proyecto Cuba Cooperación Cienfuegos es una de las ciudades en las que este proyecto está encaminado, y el Terry, como es una joya de la arquitectura cubana, y ahora necesita esta restauración, también el financiamiento ha sido posible para terminar esta obra, y bueno, y aquí todos estamos tenemos mucho interés en realizar este proyecto. Cienfuegos fue una ciudad construida por franceses, entonces allá en Francia hay una asociación que se llama los Amigos de Cienfuegos, que fueron los que los contactaron, y ya que el Terry es una de las obras, como le había dicho,
Para nosotros es un honor tener el privilegio este de hacer esta restauración por el valor emblemático que tiene, ya que la ciudad va a cumplir sus 200 años y el Terry es una de las obras maravillosas de esta ciudad también. El vínculo con Cuba Cooperación no es un vínculo reciente. Llevamos muchos años trabajando con ellos, ellos cooperando con nosotros, y el teatro ha sido motivo en otros momentos de diferentes acciones que ellos han propiciado, como la sustitución de la cubierta, la reparación de una serie de servicios o instalaciones internas, y hoy nos corresponde el trabajo específicamente la restauración de los mosaicos. Por lo tanto, ha sido una continuación del vínculo de Cuba Cooperación Francia con Cienfuegos y con el Teatro Terry.